pensar ayuntamiento hacerle una renovación. Van a hacerle una montera de cristales de colores y un techo de raso verde a todos los vendedores. Al suelo pone la alfombra y a cada sacao un sombrero de tres picos, su levita y su bato. A los carniceros y recoveros van a vestirlo de terciopelo, y a los que ponen los baratillos lo vestirán de carne de brillo. Los que fienden jeringo pa' que estén más elegantes, calzones cortos sea, sombrero de copa y guante. Y al cobrado de la renta le pondré un pararrayo y unos zapatos orillos porque le duele mucho los callos. Y esta gran cazuela que tiene más de 500 años, la doy en mil duros y es casi de barde. Y esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande, la cazuela que aquí le presento, que de una sustancia que nadie conoce, fabricada en Medina Sidonia el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral. Se lavaba los pies los domingos y luego los lunes y apodea. Cazuela que aquí le presento, que de una sustancia que nadie conoce, que fabricada en Medina Sidonia el año 40 del siglo XIV. La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral, que se lavaba, que lo explique los domingos, que ya luego en los lunes hacía polea.